Hola, nosotros somos Juan Manuel Flores Díaz y Rogelio Chávez Salinas, y les vamos a hablar de un tema titulado Evaluación de dieta formulada en clase de alimentos y nutrición animal. La alimentación es una práctica muy importante en la porcicultura. De hecho, representa desde un 80 a un 85% los costos de producción. Entendemos que la alimentación de los cerdos es específica. Esto se rige al peso del animal, a la edad o al fin zootécnico, y se divide en etapas o fases, de las cuales encontramos el destete, el de crecimiento y desarrollo, la engorda, gestación, lactación, entre otros como preiniciadores en lechones. Para poder cubrir estos requerimientos nutricionales, debemos incluir en nuestra dieta energía, proteína, vitaminas y minerales, entre otros que serán mencionados más adelante. El objetivo de nosotros es cubrir los requerimientos nutricionales conforme a las etapas fisiológicas de nuestras cinco cerdas, alimentadas con dietas formuladas en la clase de alimentos y nutrición animal. Entrando a la metodología, explicamos que los animales traídos o trabajados fueron cinco cerdas de la raza Landrax con Yorkshire. Entraron de un peso promedio de 27.200 kilogramos, con una edad aproximada de 2 meses y medio, y fueron comprados en un lugar llamado Rancho La Bonita. En la imagen se muestran las instalaciones y las cerdas cuando fuimos a comprarlo. Instalaciones. Nuestro proyecto lo realizamos en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia número 2, aquí en Coajinicuilapa, particularmente en el área porcina de la facultad. Se nos prestó un corral con las medidas de 2.5 por 2.5 metros, construido con cemento, block, techado de láminas de acero galvanizado, brindándonos 1.25 metros cuadrados a cada animal. Un comedero de tolva y chupones para disponer de agua fresca todo el día. Con base a la literatura citada en un libro de Shimada proporcionado por el doctor Paulino, los requerimientos nutricionales en la etapa de crecimiento y desarrollo, que varía de los 20 a los 50 kilogramos de peso del animal, tendría que ser una ganancia diaria de peso de 700 gramos, un consumo de 1 kilo 900 gramos, una conversión alimenticia de 2.71. La energía metabolizable para esta dieta tendría que ser de 3.260 kilocalorías por kilogramo. Un porcentaje de proteína cruda del 15%, de calcio el 0.60 y de fósforo un 0.50. Y en la siguiente etapa, que es la etapa de engorda y finalización, que va desde los 50 hasta los 100 kilogramos, tenemos que la ganancia diaria es de 820 gramos, con un consumo de 3.110 gramos. La conversión alimenticia es de 3.70, la energía metabolizable son 3.275, con un porcentaje de proteína cruda de 13%. Calcio al 0.50% y fósforo al 0.40%. ¿De dónde obtuvimos todos estos aportes nutricionales? Nosotros incluimos en nuestra dieta maíz, que nos proporcionó un 7.3% de proteína cruda, de energía metabolizable 3.370 kilocalorías y de calcio un 0.03%. También nos ayudamos de la pasta de soya, la cual nos proporcionó un 44% de proteína cruda. De calcio tenemos un 0.29% y de energía metabolizable 3.070 kilocalorías por kilogramo. Los aminoácidos esenciales y los minerales que son necesarios para estas etapas fueron proporcionados por una premezcla mineral de la marca Previtec. También nos apoyamos del aceite de soya, que nos aporta 8.180 kilocalorías por kilogramo de energía metabolizable. Muy bien, en esta tabla podemos encontrar los porcentajes de inclusión para la dieta de crecimiento y desarrollo. Como se puede ver, el grano de maíz tuvo un porcentaje de inclusión del 74%, la pasta de soya un 22%, el aceite de soya
1%, la premezcla mineral 3%. En la parte de abajo podemos ver los requerimientos nutricionales de nuestra etapa fisiológica. Y como se puede ver en la tabla, nuestra dieta cumplió con las necesidades y con los requerimientos. Aquí se muestra el porcentaje de inclusión en la dieta de engorda finalización, con un porcentaje de inclusión del 79% de grano de maíz molido, 17% de pasta de soya, el 1% de aceite de soya y 3 kilogramos o 3% de inclusión de la premezcla mineral. Aquí también se muestra los requerimientos nutricionales y el cómo fueron cubiertas con nuestra dieta formulada en clase. La estrategia nutricional que nosotros ocupamos. Bueno, el horario de alimentación fueron todos los días de 7:30 de la mañana a 8:30 de la mañana aproximadamente. Le dábamos la primera mitad de su porción completa para todo el día y a lo largo en un máximo de 5 horas le suministrábamos la ración completa. La limpieza del comedero se realizó todos los días antes de ofertar el alimento ese día y el cambio de alimentación fue gradual de 4 y en 4 días lo realizamos. El primer día ofrecimos un 25% de nuestra dieta con un 75% de alimento comercial. De este alimento comercial era el que consumían donde estaban los animales, que era de la marca Purina en la etapa de lechón. El segundo día proporcionamos un 50-50 de alimento comercial. El tercer día fue un 75-25, 75% de nuestra dieta y un 25% del alimento comercial. Para el cuarto día tuvimos un 100% en la incorporación de nuestra dieta. Este cambio fue un poco agresivo, sin embargo, las cerdas respondieron muy bien. La elaboración de la dieta. Nos apoyamos de una mezcladora que se encuentra en la bodega de nutrición animal, en la facultad. En ella proporcionábamos primero los sólidos como el maíz, la pasta de soya. Posteriormente agregábamos el aceite para que fuera una mezcla homogénea. Y por último, encostalábamos y almacenábamos en la misma bodega de nutrición. ¿Y cómo fue la recepción de los animales? En el día 1, los animales los movimos de las instalaciones que ya se les habían mostrado en una camioneta de redilas, la cual nos hizo el favor el productor de prestárnosla para evitar tanto movimiento a los animales y así evitar el posible estrés y o darles el menor estrés posible. Para esto ya habíamos nosotros sanitizado por completo las instalaciones donde las íbamos a tener, así como habíamos caleado las paredes para desinfectarlas. Ese mismo día se hizo un pesaje y se dejaron a las cerditas ya instaladas en su nuevo domicilio. El día 2 fue donde se dio el mayor manejo posible, que fue el marcaje de los animales, la administración de una vitamina de manera intramuscular y la desparasitada que se hizo en un sobre de Panacur en el alimento ofrecido en ese día. El porcentaje que aplicamos fue un ml por cada cerda y un sobre de Panacur de desparasitante para las 5 cerditas. Variables productivas. Dentro de estas variables productivas encontramos como lo es el consumo diario de alimento, que se saca con una fórmula que es el alimento proporcionado menos el rechazo. También tenemos la eficiencia alimenticia, la cual su fórmula es kilogramos de producto sobre consumo de alimento. Dentro de estas variables también encontramos la ganancia diaria y de peso, que es el peso final menos el peso inicial entre los días del proyecto, que fueron 41 para nosotros. También tenemos la conversión alimenticia, que se saca con el consumo del alimento sobre kilogramos de producto. Aquí hay unas imágenes de referencia de cómo llegaron las cerditas y de cómo finalizaron. Bueno, para apoyarnos para saber cómo nuestra dieta respondió, nos apoyamos de un análisis estadístico, de los cuales se determinaron a los 30 y 41 días, así como del día 0 y al día 41, que fue lo que duró nuestro proyecto. De este análisis obtuvimos la media, la máxima y la mínima
también la desviación estándar de todos los datos que se mencionaron atrás de las cinco cerditas que se trabajaron. Resultados. El consumo diario de peso. En esta tablita mostramos la media que fue de 1,900 gramos de la primer dieta, que fue del día 0 al día 30. En esta siguiente mostramos del día 31 al día 41, que fue cuando se trabajó la dieta de desarrollo de engorda finalización, con un promedio de 2,22 por de consumo diario. Y aquí tenemos el consumo general, que su promedio fue, o su media fue, de 2 kilos con 0,2 gramos. La alimentación de la cerda también fue, el consumo de la cerda también fue gradual. Aquí se muestra en las semanas que se trabajaron. Y como podemos ver, fue aumentando a medida que las cerdas fueron también creciendo. De acuerdo a los datos establecidos en la literatura, nuestro consumo en la primera dieta tendría que ser de 1 kilo 900 gramos. Y como podemos ver, lo cubrimos, que se muestra en la media de la tablita de 0 a 30. Y en la del día 31 a 41, como podemos ver, es el segundo dato, que es de 3,110. Este dato no fue posible. En la conclusión explicaremos por qué. La ganancia diaria de peso. En esta tabla mostramos el peso que tuvimos en el primer pesaje, en el segundo pesaje y en el tercer pesaje, que se hizo al día que llegaron, al día 30 y al día 41, que fue cuando finalizó nuestro proyecto. En esta tabla mostramos la ganancia de peso diario que tuvo en respuesta a la primer dieta, que como podemos ver, estos fueron los resultados de nuestras cinco cerditas con la ganancia de peso de la primer dieta, de la segunda dieta y en general. De esta misma también sacamos lo que fue media, máxima, mínima y la desviación estándar, donde encontramos que la ganancia diaria de peso de la dieta 1 fue de 0,716 gramos, de la dieta 2 fue 495 gramos y en general tuvimos una ganancia diaria de peso de 0,661 gramos. Como marca la literatura, en la primera dieta cubrimos los objetivos que teníamos planteados, que fue tener una ganancia diaria de peso de 700 gramos. En la siguiente dieta, que era de 820 gramos diarios, no la cubrimos porque se necesitaban más días para evaluarla. La conversión alimenticia. La conversión alimenticia también se ve reflejada en estas tablas, que fue por cada cerda en la dieta 1, en la dieta 2 y en general. De esta también sacamos una media, que fue 2,71 en la dieta 1, 4,49 en la dieta 2 y una general que fue de 3,05. Según los datos establecidos, el 2,71 lo obtuvimos en la primera dieta. El 3,70 no se dio también por falta de días para evaluar la dieta. La eficiencia alimenticia. En la eficiencia alimenticia también tuvimos los datos del día 0 al día 30, del día 31 al día 41 y en general. Y como podemos ver, aquí se muestra la eficiencia alimenticia de la primera dieta que fue de 0,369, de la segunda dieta que fue de 0,246 y aquí se muestra la general que fue de 0,328. Incluimos este apartado de costos. 1 kilo de alimento para nosotros nos salía en 12,08 pesos. 1 kilo de alimento comercial con las mismas características, el mismo porcentaje de proteína, de energía metabolizable, su costo era de 25 pesos. En la dieta de engorda finalización, el precio de 1 kilogramo
fue de 11,80 centavos y el alimento comercial se encuentra en 17,25. Hicimos la comparación en base a alimentos o en empaquetamientos de 40 kilogramos, que es por lo regular en cuanto se venden esos alimentos comerciales, donde encontramos que un bulto de 40 kilos con la dieta de crecimiento y desarrollo que nosotros trabajamos nos salía en 483 pesos con 2 centavos. En cuanto a un alimento comercial con las mismas características, se encuentra en el mercado alrededor de 1000 pesos. Un alimento comercial de 40 kilogramos de engorda, se encuentra en 690 pesos, con las mismas características que trabajamos el de nosotros, que a comparación nos salió en 471 pesos con 92 centavos. Y aquí podemos encontrar una diferencia en el primero de 516,8 centavos y en la segunda dieta de 218,8 centavos. Bueno, y a todo esto podemos concluir lo siguiente. La dieta 1, formulada en clase, cumplió con los requerimientos nutricionales de las etapas fisiológicas de las cerdas. La dieta 2, como se mencionó un poco atrás, se necesitaría evaluar más tiempo para saber si en realidad es capaz de cubrir con los requerimientos nutricionales, ya que solo fueron 10 días de manejo que se le dio a esta dieta. Gracias por su atención. Hasta luego, gracias.